Listo. Muy buenas noches, como todos los lunes en punto de las 9, estamos aquí en Sin Conservadores, para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Esta noche estamos en franca soledad. José Carlos Arias y un servidor, Jesús Carreón, bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Jesús. Felicidades a todos, bienvenidos y saludos y abrazos. Y hoy nos toca un diálogo abierto. Vamos a jugar a lo que habíamos jugado hasta hace unas últimas fechas, que es pues hablar de qué diablos ha estado pasando en este país, sin meternos en conflictos tan serios, tan dramáticos y tan terribles como, bueno, o tan serios, tan dramáticos, tan terribles como los últimos programas que hemos tenido, nos han tocado cárceles. Historias espantosas acerca de gente que ha sido presa sin deberla ni temerla, con pues, criminales y crímenes que se dedican a administrar la justicia y las leyes de este país, ¿no? Sí, Nada más. Así es que, Pepe, te aviento una piola. sale. ¿Cómo ves a Loret de Mola? Pues mira, lo veo muy ridículo. Es un cuate que declaró hace casi 15 años o alrededor de hace 15 años, y declaró que él no se había dado cuenta de nada, que no había visto nada, que no sabía que era un montaje, etcétera. Estuvo eludiendo volver a declarar a pesar de que hace ya años que Israel Vallarta pidió su comparecencia y que se le citó. Estuvo amparándose, o sea, haciendo todo lo que hace cualquier cobarde para eludir su responsabilidad de dar la cara. Bueno, y ahora que la tuvo que dar, porque ya no quedó otra, declaró lo mismo. Nada más que las condiciones ya cambiaron. Para empezar, ya no están Peña Nieto y sus secuaces, ni Calderón y sus secuaces en el poder, eso que ayuda mucho, aunque en el poder judicial las cosas todavía no se muevan a la velocidad que quisiéramos. En segundo lugar, pues ya no es igual porque hay mucha más información a este respecto. Estamos hablando de que ya hay declaraciones de todas las gentes del equipo de él, especialmente de su productora, en el sentido de que le avisó 13 veces durante el montaje que estaba haciendo un montaje que no lo hiciera, que era contrario al debido proceso de los presuntos inculpados. Es algo demencial. Y por otro lado, ahora corren por las redes los videos que sátrapa, que este mentiroso montajista grabó, ¿no? Que era a Israel Vallarta siendo golpeado enfrente de las cámaras, ¿no? Y a Florence Cassé siendo acosada por Cárdenas Palomino. O sea, es realmente las cosas han cambiado y ya Vallarta está citando a declarar a las gentes del equipo de Loret, que van a declarar pues lo que han declarado en los medios y que es en ese sentido. Y si se comprueba que Loret está diciendo mentiras, cae en el delito de falsedad en las declaraciones ante una autoridad judicial. Y eso le puede llevar una pena equivalente al mismo delito que falseas. Entonces, yo no sé si estemos hablando de una pena equivalente al delito de secuestro o simple falsedad en las declaraciones de los con 12 años de cárcel, pero el futuro de Loret no se ve prometedor. Acuérdate que tarde o temprano en las construcciones todos los ladrillitos se van acomodando en su lugar con el peso del tiempo y con el paso del tiempo y el peso de los materiales, ¿no? Y en este sentido es igual. Este tipo ha hecho todo tipo de montajes, lo sigue haciendo el mismo tipo de patrañeces al que ha estado acostumbrado, porque es lo que le dejó dinero para vivir y para poder ser vecino de García Luna en los departamentos de Miami, que eso nos debería decir todavía más cosas, ¿no?
Acuérdate del montaje de Afganistán, en donde este contrató a un tanque que estaba ahí para que disparara ante las cámaras y hacerse el que estaba en medio de la batalla. Es puras patrañas de este tipo. Y así como es un cobarde que anda viendo cómo elude su responsabilidad, pero pues ya a todos nos alcanza nuestro pasado, Chato. Mira, nos guste o no, nos guste o no. Ahora sale con Broso. Ahora sale con Broso y yo te voy a decir, honradamente, yo tenía mucho más estima a ese payaso tenebroso que dentro de todo, nunca estando de acuerdo o a veces un poco, es muy inteligente. Sí, mira, es un cuate con una agilidad mental muy especial. Así es. Que pues ya al paso del tiempo también los ladrillitos se acomodaron en su lugar y nos dimos cuenta de que no es inteligente, es simplemente audaz, ¿no? Y con una gran agilidad mental, pero es una desgracia que las habilidades que tiene Trujillo, pues las desperdicie de esa manera, de una forma muy tonta. O sea, yo veo que de raza le viene el galgo. De raza le viene el galgo. El padre de Loret es un buen ejemplo de lo que es el hijo. Claro. Yo vi, por ejemplo, hoy que vi Latinos, porque siempre hay que verlos, a ver qué diablos están diciendo. Sí, yo los tengo cancelados ahí. Hay que verlos. Mira, hoy yo vi a dos payasos, ¿no? Al payaso de Trujillo y a un personaje nuevo que está desarrollando el Trujillo. Tonto de Loretito. Ah, Loret. Que básicamente pues ofende, injuria, calumnia, miente. No sabe hacer otra cosa. Y lo sigue haciendo. No sabe ahora, hacer otra cosa. Ya se le acabó Televisa. Va ahora con Latinos y su grupo michoacano. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Que vamos a ver cuánto dura. Porque después de las elecciones, yo creo que Aureoles, pues. Es historia oscura. Mira, Aureoles ya es historia oscura. Ya es, pero todavía se siente vigente y se siente con derecho a decirle a los mexicoamericanos que viven en Estados Unidos por quién votar. Pero además, digo, ¿qué tienen de catch a favor de Biden? Confunden el Partido Demócrata con lo que representan estas gentes, que están subidas en el Partido Demócrata para defender un modelo económico anacrónico e insostenible. Pero no son del Partido Demócrata, ni son de izquierda, ni son de, no son de nada, son globalistas, banqueros financistas, punto final. O sea, yo no entiendo qué es lo que tanto les llama la atención. Entiendo, por ejemplo, que al imbécil de Calderón pues tenga cierto cariño por Biden, porque hay una foto ahí de él con Biden y porque son igual de imbéciles los dos, ¿no? Pero no entiendo por qué tanta gente, incluso de izquierda, y entras en discusiones con ellos porque no entienden nada, prefieren votar por Biden. No lo entiendo. O sea, no se han dado cuenta de qué representan. Estos comen sopa con tenedor. No están agarrando la onda, hombre. Exacto. Mira, el otro día hubo una discusión muy interesante acerca de qué es la izquierda. Ajá. ¿Dónde está el socialismo? Uh-huh. Porque la teoría aplicada es, vamos rumbo a Venezuela. Ajá. Andrés Manuel es comunista. Ajá. Y entonces yo les decía, bueno, bajo mi muy particular y locuaz punto de vista, ser de izquierda no es lo mismo que ser comunista ni que ser socialista. Pero además, ya, mira, ni siquiera es el discurso hoy día. O sea, estamos hablando de que el socialismo puro, el discurso del comunismo, se murieron en el 91 con la caída de la Unión Soviética. O sea, ese modelo no funcionó y se cayó en 91. Y entonces, ahí, a partir de eso, hubo un solo modelo que fue desarrollándose en forma perversa
Por la tía Margaret. Por la tía Margaret y luego por el tío Reagan, y por Friedman, que era su filósofo de cabecera, basado en Buchanan y en Hayek, imagínate, ¿no? Oye, y el secretario el que se ganó el premio Nobel de la Paz. Ah, Kissinger. Kissinger, otro, ¿no? Todos apoyados con Rockefeller y con toda esta bola de gentes que pues tienen el proyecto globalista que ya no funciona porque es un proyecto fundamentado en la especulación y en la generación ilimitada de deuda en un mundo que solamente tiene recursos limitados y se agotó. Entonces eso ya también se acabó. Pero siempre va a haber ese proyecto en este momento en contra del otro proyecto que es el nacionalista industrial y que no necesariamente son los buenos, ¿eh? Simplemente no, otra visión del mundo. Es otra visión del mundo, pero hoy sí hay dos modelos enfrentados que no hubo desde 91 hasta acá. Desde 91 hasta acá fue el neoliberalismo y el globalismo. Ahora, el conflicto, me regreso un poco, Pepe, sí. Es que la gente dice que Andrés Manuel es socialista. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué crees eso? O sea, además de que porque te lo dice Televisa y te lo han dicho en las redes y te lo dice TV Azteca y te lo Krause, dice... Krause, porque lo dice Krause. Bueno, tienes ese jicotillo, es decir... Eres alguien que trabaja con Claudio X. Y que antes trabajó con Calderón. Y que, sí, y que fue el jefe de campaña de pelirrojo malandrín, el cerillito, ¿cómo se llama? Sí, bueno, de Ricky Riquín. Ricky Riquín, canallín, exacto. Sí. Canalla. Canalla. Bueno, exacto. Eso dicen porque se los dicen por eso. Porque no hay ninguna base teórica para asumir semejante postura. Pero además, no hay base teórica. La evidencia es perfectamente contraria a esa aseveración. O sea, y es contundente. Date cuenta de la promoción que hace el gobierno para la participación de las empresas privadas en la economía. Ahí tienes a un Larry Fink, que es el presidente del banco de inversión más grande del planeta. BlackRock. De BlackRock, recomendando que inviertan en México, que es una gran oportunidad. Ese es el señor, el banco de inversión más grande del planeta. Por eso, si yo le creo más a Loret. Que a Larry Fink. Más, le creo más sabroso. Sí. Es decir. Pero ¿dónde está la evidencia de que esto es comunismo? ¿Dónde está la evidencia? Si te das cuenta, en la estrategia económica, es una estrategia económica aplicada con gran inteligencia y orientada directamente al capitalismo. Absolutamente capitalista. Absolutamente. Fundamentalmente capitalista, nada más que con una estrategia distinta, donde lo que impulsa con gran decisión es el consumo. Claro. Que además es el motor más rápido para echar a andar la economía en forma acelerada. Es una estrategia muy inteligente, pero no tiene nada que ver con el comunismo ni con el social. Con el socialismo podría ser, ¿no? Con el socialismo democrático de los europeos, de los suecos. Podría ser porque no sacrifica a la población en general, sino que la utiliza como un instrumento para impulsar la economía, si lo quieres ver fríamente. Sin matar a nadie en el camino. Exactamente, sin matar a nadie y logrando que la mayoría no sufra tanto como está sucediendo en otros países, en donde se aplica la receta clásica del neoliberalismo, que es apóyate a las empresas desde arriba, ¿no? Para que ellas produzcan, paguen a los empleados disparen el consumo, que es una forma mucho más lenta de hacerlo, y ahí sí sufre la gente durante un tiempo, ¿no? O tienes que ser economía muy fuerte, como la canadiense, la norteamericana, algunas europeas, que pueden dar apoyos permanentes a la gente en forma importante. Pero no, eso no es general, ¿eh? Por eso, es lo que comunista. Está pasando a Brasil. O sea, Brasil no nada más se endeudó, ahorita te digo en cuánto. En estos últimos 3 meses se endeudó en 20% de su Producto Interno Bruto. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que siguió perdiendo 10% del Producto Interno Bruto de pérdida en los últimos 3 meses.
O sea, 30% para atrás. ¿Para atrás? Pero, explícame eso. O sea, ¿por qué? Pues porque su modelo es el anacrónico modelo neoliberal que no funciona. ¿Estados Unidos? Estados Unidos creció, una recuperación en B muy impresionante, perdió 32, en los siguientes 3 meses ganó 31, pero lo ganó endeudándose con 29% de su Producto Interno Bruto. No, pues creció 2. Pues sí. Creció 2, menos 1 que le faltaba, está en menos 3. Exacto. ¿Y España? España creció 17%, pero se endeudó en 22% de su Producto Interno Bruto. O sea, perdió 5. Exacto. Ahora, México creció 12% y se endeudó 0% de su Producto Interno Bruto. Hijo, qué bonito. ¿Me lo puedes repetir eso, por favor? Pero más despacito, porque sí, es muy necesario estas fechas de regreso a los semáforos rojos, que no entiendo. Sí, yo bien. Que además ni siquiera estamos en esa situación. Es decir, aquí, si te das cuenta, se ha hecho una administración de la pandemia en forma muy inteligente, que no nos está llevando a un rebrote importante a nivel nacional, como le está sucediendo a los demás. Le está sucediendo a todos, a Estados Unidos, a Canadá, a Gran Bretaña, a España, a Italia, a Francia, a todos. A nosotros no nos está sucediendo eso. Y además estamos creciendo en 12% en los últimos 3 meses, que es la mitad de lo que perdimos en los 3 meses anteriores. Ya recuperamos el 50% del Producto Interno Bruto, sin deuda, sin contratación de deuda. O sea, nosotros sí crecimos el 12%. ¡Qué maravilla! Es la primera vez que nos pasa, ¿no? Y es la primera vez que Estados Unidos se enferma de esa manera y a nosotros no nos pasa gran cosa, comparado con lo que nos hubiera pasado antes. Imagínate que aquí estuviera Peña Nieto, o estuviera Anaya, o estuviera a correr. Yo prefiero la pandemia. Por eso, por la pandemia. Eso sí son una pandemia, Pepe. No, ellos son una pandemia, pero de cáncer. O sea, afortunadamente estamos extirpándolos y ojalá nos terminemos de curar de ellos. Pero, ahí sí, estaríamos en el caso de Brasil si nos hubiera ido bien. Con la misma orientación, ¿eh? Terrible, 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 terrible. Terrible. Entonces, vamos bien. Vamos muy bien. Ahora, aquí estás hablando de que esto es resultado, aparte de la estrategia esta de impulso al consumo, lo primero que fue esta estrategia fue recuperación de empleo. O sea, perdimos 12 millones de empleos en los 3 meses anteriores en la economía formal e informal. Y hoy día ya recuperamos ya creamos 8.4 millones. Estamos hablando del 70% del empleo que perdimos, ya lo recuperamos. La actividad industrial recuperó el 65% en estos últimos 3 meses. Por eso el Producto Interno Bruto creció de esa manera. Y todavía va a crecer más. Es decir, yo creo que vamos a terminar el año a lo mejor con un anualizado de menos 5 o menos 4%, que es nada para lo que nos pasó. No, y muy probablemente en el primer trimestre, del año que entra ya tengamos recuperado todo el empleo que habíamos perdido, y a lo mejor hasta el Producto Interno Bruto, ¿no? En el mismo nivel que estaba a principios del 19. Y si no gana Biden, pues que hasta crezcamos. Sí, no, es que ahí, mira, lo que pasa es que con Biden nos va a costar más trabajo seguir con nuestro proyecto, porque el proyecto de México es más compatible con el nacionalista industrial de Trump, porque aquí lo que estamos haciendo es impulsando la producción, ¿no? Y el consumo y el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a costar más trabajo, porque la agenda globalista no le buscan, está enfrentada con este modelo. Está en pleito. Nos va a costar más trabajo a nosotros, a los argentinos, a los bolivianos, nos va a costar más a los chilenos, que ahora van a cambiar la constitución, etcétera, etcétera. Felicidades a Chile, felicidades a Bolivia. De verdad. Yo estoy orgullosísimo, la verdad sea dicha, ¿eh? Increíble. Increíble. Sí, nadie lo esperábamos. La de Chile fue impresionante.
se acabó el pinochetismo, ¿eh? Entonces lo estamos retomando aquí, con este Sí por México. Pero hombre, mira, a mí me preocupa porque acuérdate de los soviets, y acuérdate del partido nazi en Alemania, y acuérdate que todos eran minoría. Así es. Una minoría, además, moralmente destrozada. Sí. Acabaron regresando, llegando al poder de una manera vil. Entonces, sí me preocupa, si tuviéramos los mismos medios de comunicación, sí, tendrían una posibilidad mucho más amplia de regresar. No, hombre, enorme. Es decir, mira, aquí la estrategia de comunicación, digo, a través de el avance tecnológico que implican las redes sociales, y la estrategia del gobierno en la comunicación, que ha sido muy importante, porque el ejercicio, no nada más de las mañaneras, sino de las demás conferencias que se presentan diario para netamente informar. Y ya las cancelaron, ¿eh? ¿Ya las cancelaron? Las de la tarde, sí. Las dos. Ah, ya terminaron, ¿ok? Sí, bueno, pero yo creo que van a descansar tantito. Pero informaron todos los días, como lo hace el presidente, que es un ejercicio que no se lleva a cabo en ningún lado del mundo. No. Que un presidente se pare enfrente de los medios, especialmente de los medios agresivos en su contra, para contestarles con todo respeto y con toda tranquilidad todas las preguntas que le hagan. Pues, ¿cuándo has visto eso? Nunca se ha visto eso. No solo lo he visto, pero además tampoco había yo visto el apoyo de un pueblo soberano que por fin se cree soberano a través de mil y un paginitas, youtuberos, facebookeros, sí, tuiteros, que están en guerra perpetua. Por cierto, me gustaría que aquí Relincho y el Chato Carreón le mandemos un saludo a nuestros queridos amigos youtuberos que estuvieron presos por cuestiones insólitas. Qué bueno que lo resolvieron, la ratita, y su señora. Qué bueno que lo resolvieron, qué bueno que ya están libres, que es, además, es demencial que en este país, fíjate, hay dos cosas que son demenciales. Primero, que cualquier mujer que ande en la calle se pueda rasgar el vestido, llamar a un policía y meterte a la cárcel. Porque esa práctica existe en México, ¿no? Y lo hacen en el metro para sacarte dinero. Segundo, que las autoridades tengan ese nivel de tolerancia y hasta de protección porque alguien se manifiesta como opositor. O sea, parece que tienes un permiso para violar la ley sin problemas porque te van a proteger. Pero la aplicación de la ley a los de casa sí se les da a rajatabla. Aplíquese la ley con mis cuates, con la gente que me apoya. Exactamente, solo en los bueyes de mi compadre. Digo, solo en mis bueyes, no en los de mi compadre, ¿no? Oye, no es posible, esto es increíble. Es increíble. Es aterrador, ¿eh? Aterrador. Están utilizando una doble forma de medir las cosas. O sea, ¿cómo es posible que estén haciendo los de Frena lo que están haciendo? Que claro, sabemos que es más un performance que una protesta, pero ahí están en el medio zócalo, sin gente en las casitas, convocan a una junta y llegan 10 resguardados por bardas, por policías. Oye, ¿cuándo has resguardado con bardas y policías o cualquier otra manifestación ahí? Hombre, ni las casas del Infonavit, que no vuelan, han estado tan protegidas por estos cuates. Exacto. Sí, ahora, son casi del mismo tamaño. Lo que pasa es que es una representación muy significativa y muy simbólica esta de las casitas, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con estas gentes que apoyan todas estas babosadas y que andan como las casitas, volando alto, ¿no? Queriendo ser presidentes y ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría Freud de un tipo como este? A ver, dime, la verdad se ha dicho. Mira, no quiero ni pronunciar su apellido. Yo no sé qué diría Freud. Yo creo que diría que tiene un problema de sexualidad reprimida y de homosexualidad reprimida, ¿no? Que le necesitaría salir del closet para terminar con sus traumas. Y a lo mejor estaría yo hasta cierto punto de acuerdo en este sentido con Freud y estaría más con William James, ¿no? Que diría que su problema es de introspección.
Bueno, pues mira. La pobre, pobre, mira, pobres gentes estas que no tienen otra cosa que hacer. Realmente es muy triste ver gente que no puede hacer otra cosa más que destruir a partir del odio, porque son las minorías que están perdiendo privilegios y eso genera mucho odio. Incluso lo ves dentro del mismo Morena, Dentro del mismo Morena, cuando alguien siente afectado sus privilegios, genera odio contra los de adentro. O sea, esto es natural. Es demencial. Hoy decía la abuelita, la nueva abuelita del cine mexicano, Claudio X González, que nos va a costar años y probablemente décadas recuperar todo lo que se está perdiendo en este sexenio. Yo creo que está hablando de él y de los suyos, y efectivamente no le va a costar décadas. Yo creo que ellos ya no lo van a recuperar nunca. Es más, están a punto de terminarse su dinero en apoyar proyectos políticos que están muertos. ¿Qué papelazo está haciendo Kimberly Clark? Pues es que a eso se dedica. Se dedica a hacer papel. Qué bola de retrasados mentales. Digo, a mí México sí me parece espectacular. Mira, yo sí me gustaría hablar con Freud. Vas a ver. ¿Cómo puedes regresar históricamente a un movimiento sinarquista en el 2020? Claro, eso es lo que es, básicamente. Para pedir que se vaya un presidente, pero sin tener a quién poner. Pero no nada más, no saben para qué, que se vaya para qué. O sea, que se vaya y nos regresen nuestros privilegios, nos cancelen otra vez los impuestos, nos permitan emitir facturas falsas, dejen a Claudio X manejando la educación en México, imagínate. Si ya cuando te suma tuvimos suficiente. Como no tuvimos suficiente para que este animal se erija como el coordinador de educativo nacional. Primero necesitaríamos educarlo a él. Mira, déjame la más barata. Eduquemos a 60 millones de niños. Es más fácil que educar a este retrasado mental, con todo respeto. Sí, porque hay neuronal. Hay disfunción cognitiva profunda en ese güey. Sí, la verdad. Bien lo dijo Gatell, ni hablar. Gatell dijo discrepancia, pero yo creo que en el caso de este es disfunción. Que les pase una Viagra. Pues sí, pero ¿para qué? Para que la única neurona que tiene esté bien maciza, mi Pepe. Lo que pasa es que el Viagra hace efecto en otra parte del cuerpo. ¿En la neurona no? No creo, yo creo que si no se la toma con agua y se le atora aquí, a lo mejor se le para el corazón. No des ideas porque van a decir que estamos jugando con la vida de un compatriota. Oye, pues vamos muy bien entonces económicamente hablando. Sí, ya, sí, ya increíblemente, pasamos. Increíblemente, por primera vez en muchísimos años. ¿Tú habías visto esto en toda tu vida? No. Fíjate que, bueno, puede ser porque yo ya estoy viejo. Entonces, sí, la neta, yo me acuerdo, yo estaba chamaco, ¿no? Cuando Echeverría, y algo viste de los anteriores, que hubo un periodo como de 40 años en donde se dio lo que llamaban el milagro mexicano, y que era el desarrollo estabilizador, le llamaban, donde tenías las fronteras cerradas a cualquier cosa que se fabricara en México para proteger a la industria, como fuera, con todos sus defectos y lo que fuera, el país crecía 6.7% anual, sin petróleo y sin deuda. Durante muchos años. Cuando más creció fue cuando don Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda durante 2 sexenios. Fue el mejor secretario de Hacienda que tuvimos en este país, tradicionalmente, en muchos años. Y fíjate, no era economista, era abogado. Y de pronto llegó Miguel de la Madrid. Y de pronto llegó primero, pues sí, Miguel de la Madrid, donde ya ahí fue donde empezó a explotar el asunto. Mira, explotó con López Portillo, porque ya no pudieron sostener el gasto ridículo que tenía el gobierno. Se montaron en la administración de la abundancia a partir del descubrimiento del petróleo en México. Pobre cuadro. Y bueno, acuérdate cómo terminó López Portillo llorando porque se había destrozado el peso.
creando una especie de corralito con las cuentas bancarias en dólares, volviéndolas mex dólares, que además ni siquiera podías sacar del banco. Estaban ahí tus ex dólares, valiendo la mitad de lo que valían los dólares nuevos, y atorado el dinero en el banco, no lo podías sacar. Y con la estatización de la banca, en ese momento, él fue el que estatizó la banca. Y luego ya pues llegó de la Madrid, donde recibió... De la Madrid llegó con un secretario de programación y presupuesto que se llamaba Carlos Salinas de Gortari. Sí. Y llegó de la Madrid y recibió el peso en alrededor de 2,000 por dólar. Y lo entregó en alrededor de 6,000 por dólar. Ese fue el nivel de devaluación en la época de la Madrid. Luego llegó Salinas y Salinas le quitó 3 ceros. ¿No? Qué listo. Pues sí, muy listo, pero en realidad hoy el peso no vale 20 por dólar, vale 20,000. Esa es la realidad de aquellos pesos, ¿no? Pero y esto lo que hacía fue... Los tres ceritos implican también una pérdida del poder adquisitivo, implican muchas cosas, ¿no? Implican muchas cosas. Pero bueno, a partir de ahí ya empezó la debacle. Ya empezó la debacle porque empezó porque fue la política de saqueo, desmedido, descarado, absoluto, ¿no? Con una estrategia precisamente ayudado por Claudio X González, papá, como su asesor económico, Salinas. Y por el papá de Lozoya. También. Y por el papá de Mid. Son una maravilla de familias, estas son ladrones de abolengo, ¿no? Traficantes e influencias de abolengo. Sátrapas, ni siquiera, estos no son de abolengo, no son sátrapas de corto plazo, de corta historia, como Salinas Pliego y toda esta bola de mugrositos, porque digo, estos no los puedes llamar de otra manera, que son muy corrientitos. O sea, no tienen ninguna elegancia en las porquerías que hacen. Porque hasta para hacer porquerías hay que ser elegante. Agiotistas, les diría mi abuelo. Aboneros, ¿no? Exacto. Exacto. Aboneros, usureritos, sin escrúpulos, gandallitas. Eso es lo que es esta gente. Y bueno, pues así es. Ni modo. Si está en su naturaleza. Si tú acaricias una serpiente, te muerde. No es mala leche. Es la naturaleza del abonero, digamos, ¿no? Oye, una pregunta, Pepe, ya aprovechando que eres economista y esas cosas, ¿sabes? Ajá. Para que quede bien clarito, mano. Las dos corrientes de pensamiento económico que se están siguiendo en este momento en el mundo son la industrial nacionalista. Exacto. Y la financiero bancarista. Sí, es la globalista banquero-financista, ¿no? Que es especulativa. La segunda, que es la que hemos estado viviendo durante siempre, son dos modelos, ¿no? El modelo globalista banquero-financista está fundamentado en la deuda, en la generación de deuda y en la especulación, sobre todo a partir de 2008, que es cuando viene la crisis de las hipotecas a nivel mundial, global, o sea que la crisis empieza en Europa y le pega a Estados Unidos y le pega a todas partes porque es global, es el modelo globalista. Entonces ahí bajan los intereses y eso acelera el proceso de especulación y de generación de deuda, porque al bajar los intereses, pues todo el mundo pide prestado, ¿no? Incluso llegó a haber interés cero. Entonces, pues préstame, no te voy a pagar intereses, no me los estás cobrando. Y eso generó ya un nivel de deuda que es impagable y cuya solución, si quisieras continuar con el modelo, tendría que pasar por la desgravación de esa deuda. ¿Y cómo la desgravas? La puedes con desastres que hagan quebrar a las empresas, que hagan quebrar a los países, y del que estamos viviendo uno, que es la pandemia. Coronavirus. El coronavirus, que mira, pues, digo, sí es una terrible tragedia, de acuerdo, pero no es una tragedia de nivel diabetes. No es pandemia. De nivel cardiopatía. Estás hablando de 8 millones de muertes en un año en el mundo, ¿no? Estás hablando de un
virus que además ni siquiera es la causa de la muerte en la mayoría de los casos. O sea, es simplemente un coadyuvante con comorbilidades que son la causa del fondo de la muerte en el 94% de los casos. Según los estudios en Estados Unidos, solamente el 6% de los que han fallecido se han muerto de coronavirus, solo de coronavirus. Es decir, ya vamos pues hablando de 38 mil personas, nada más, ¿eh? ¿Mande? Por 1 millón de muertos a nivel mundial, serían 68 mil muertos. 78 mil. 78 mil. De coronavirus, de coronavirus puro, digamos, ¿no? Todas las demás son coronavirus que ha disparado las comorbilidades de otras enfermedades graves como diabetes, cardiopatías, hipertensión, obesidad, etcétera, 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 ¿no? Y de eso se mueren de una complicación porque el coronavirus lo complica con la inflamación de los tejidos. Pero pues estás hablando de una pandemia que es una pandemia mucho más mediática que de salud pública. O sea, cerraste el mundo. Y cerraste el mundo. Cerraste el mundo para evitar para poder evitar el pago o el pago impagable de una deuda generada por la especulación. Exacto. Pero además, para que cuántas empresas están quebrando y a punto de la quiebra en los países desarrollados, empresas grandes, ¿eh? No estamos hablando de changarritos que están quebrando muchísimos. Estamos hablando de empresas grandes con carteras de deuda especulativa enorme que están quebrando. Y esa es exactamente la idea. Se trata de desgravar para poder tener algo más manejable. Pero porque en el momento que empiecen a quebrar los bancos europeos como Deutsche, que técnicamente está quebrado, o como Commerzbank, o como los 140 bancos italianos que están quebrados, entonces sí vas a ver un efecto dominó en todo el mundo. Entonces, si lo quieres manejar, no puedes permitir que eso suceda, pero puedes quebrar a una buena parte de la población económica, ¿no? Para manejar solo la mitad del presupuesto. O menos, porque estás... la verdad, ¿cuánto se puede pagar con la producción del mundo? Estás hablando de 80 trillones contra 2 cuatrillones. Esa es la diferencia. Híjole, perdón, pero... Ya, cuando hablamos de trillones y cuatrillones... Pues sí, ya son cifras seguidas por 15 ceros, por 16 ceros. Ya están hablando de cosas que la calculadora no las da. Los 200 billones de neuronas que tenemos en el cerebro no lo captan. Está cañón. Entonces, si no es esto de la pandemia, ¿qué otro método tiene este sistema? Guerra termonuclear. Una guerra termonuclear, que eso lo desgraba así, rapidito, en un mes, pero a un costo de otro nivel, porque ahí no es mediática. Ahí es real. Ahí es real. Y ahorita lo que estás viviendo es una guerra mediática, es un pánico generalizado mediático. Ya están cerrando otra vez las economías y, por ejemplo, Gran Bretaña cierra, dicen que hasta el 3 de diciembre. Pero muy probablemente cierren hasta enero. ¿Sabes cuántos van a quebrar en diciembre? Todos. Todos. Es decir, ¿cuántos muchísimos van a quebrar en diciembre? O sea, es inaudito. Pero ya los están guardando otra vez. Y en Canadá ya los guardaron otra vez. Pero Francia tiene toque de queda. Así es. O sea, estás hablando de toque de queda en Europa, toque de queda en Canadá. Si entra Biden, toque de queda, ¿eh? Oye, Francia, el país luz, la libertad, Estados Unidos, la Gran Bretaña, Gran Bretaña, ahí están, encerrados y apanicados. Ahora ya también estás empezando a ver brotes de protesta de gente que ya no creen esto, esa es que ella estuvo. O sea, déjense de tanta payasada, ¿no? Wey, no podemos vivir así. Si no lo ya la gente está saliendo a la calle, ¿no? Si no logran esto vía pandemia, Pepe, lo van a lograr vía guerra. Depende de quién gane mañana. De eso depende mucho, ¿eh?
porque el trabajo de Trump como el representante visible del proyecto nacionalista industrial es destruir a estos güeyes. Y claro que van a quebrar. Claro que van a quebrar. Porque entonces hay un balance diferente, ya no es globalista, va a ser regionalista. O sea, el mundo va a avanzar a través de economías regionales, como la de Norteamérica, por ejemplo. Cerradas. No tan cerradas, sino con preferencias, ¿no? O sea, con ¿qué es lo que tienes en México? O sea, si en un proyecto... le compro a mis vecinos, a mis socios, a los que están cerca. Exacto, exacto. Le compro a mi región. Con quien tenga yo un acuerdo de beneficios recíprocos, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, vienen los chinos, sí, pero si hay que escoger entre los chinos y los gringos con el Tratado de Libre Comercio, tienes que escoger entre los gringos porque son tus socios. Y eso no implica que no vengan los chinos, y van a venir muchos, ¿eh? Porque ahora sucede que la mano de obra mexicana es más barata que la china. ¡Qué barbaridad! Increíblemente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, hablemos y de eso por los dos aumentos de salarios mínimos que hubo en los últimos dos años. Oye, y además está proyectado uno para el año que entra. Pues es que tiene que seguir subiendo. O sea, el salario mínimo perdió casi el 80% de su poder adquisitivo en los últimos 35 años. El 80% de su poder adquisitivo. Recuperamos el 36% de los últimos dos años. Exacto. O sea, imagínate... ¿Cómo puedes perder el 80% de tu poder adquisitivo del salario? Tenemos el salario mínimo más bajo de toda América del Sur, incluyendo Centroamérica. O sea, todos los países centroamericanos pagan mejor que nosotros. Es increíble. Eso fue logrado precisamente porque en eso basaban nuestro método de crecimiento, ¿no? No, y acuérdate, ¿no? Cuando se hablaba de salario mínimo, no, es imposible porque se crea inflación. ¿Cómo se va a crear inflación? O sea, ¿en qué proporción tienes el componente de salario mínimo en la economía? Pues no era como para tanto. Ahí está demostrado. Aquí lo subimos 20% y 16% y no se creó inflación, ¿no? Tuvimos 3% de inflación y este año vamos a tener a lo mejor 3.8 o 4. Es una inflación bastante controlada para todo el desmadre que ha habido, ¿no? Muy manejable. Ahora, la otra, ahí no sé, me quedé yo en la mitad. Ese es uno de los bloques, es uno de los modelos que nos ha venido rigiendo durante todo este tiempo. El otro es el modelo retomado, nacionalista industrial, que es retomado de Europa, incluso del nazismo, coronas que perdieron el poder, etcétera, etcétera, pero que está orientado a la producción, a la manufactura. Acuérdate que los Estados Unidos perdieron su capacidad de manufactura desde los 90, un poquito antes tal vez, la declinaron en favor de los orientales y empezaron a desarrollarlos, ayudarlos a desarrollarse como fábrica del mundo, y ellos se dedicaron a proporcionar servicios y a especular en los mercados financieros, ¿no? Y a manejar la geopolítica del mundo. Entonces esto se retoma para que, sobre todo, Estados Unidos regrese a la manufactura, regrese a la producción, regrese, como dice Trump, a hacer grande a Estados Unidos otra vez, pero hacerlo grande como lo era antes a través de la producción, era la fábrica del mundo, ¿no? Pues ese es el otro proyecto, y es un proyecto que encaja muy bien con el que estamos llevando en México en este momento. Nos parecemos, nuestro método, nuestro proyecto. No, yo creo que, mira, no nos parecemos. No nos parecemos tanto. Este proyecto, el que se está aplicando en México, tiene una dimensión social muy importante que no tiene aquel. Aquel es puramente capitalista. Y este tiene una dimensión social de otro nivel. O sea, los cambios que se han venido haciendo para el cambio de las instituciones legales, incluso de la Constitución, para que la gente tenga derechos
a los apoyos que se les están otorgando de aquí en adelante al sistema de salud en forma gratuita, de atención, medicamentos, etcétera, de aquí en adelante. O sea, son cambios muy profundos con una enorme dimensión social, ¿no? Radicales, diría el presidente de México. Completamente radicales, pero además necesarios. O sea, ese es uno de los defectos enormes del neoliberalismo. Los neoliberales decían, bueno, ¿dónde es más barato producir? Pues en tal parte, ¿no? ¿Y cómo terminamos? Por ejemplo, en México, nuestra inclusión de Internet está en el 25% del territorio nacional, sí, abarca al 75% de la población porque viven en las ciudades, pero el resto del territorio nacional no tiene Internet, o no tenía, ahorita ya se está construyendo. No tenía banca, ¿no? Hijo, eso es increíble. Ya se está construyendo. Así, eso sucedió con el neoliberalismo. En lugar de aprovechar las ganancias para desarrollar el mercado con la gente que no tenía acceso, los hacían a un lado para tirarlos al mar porque no había otra forma. Pero pues, aquellos no se morían, ahí seguían, ¿no? Sobreviviendo no sé de qué manera. Entonces ahora la idea es, vamos a incorporarlos en la economía porque es un muy buen negocio. Es un pésimo negocio hacer lo que hemos estado haciendo tantos años. Vamos a meterlos en la economía, vamos a incluirlos en la banca, vamos a incluirlos en la comunicación, en la producción, etcétera, porque pues, de esa manera crecemos y de esa manera los negocios venden más. Pues es cuestión de lógica. ¿Es fordismo? ¿Mande? ¿Es fordismo? ¿Es fordismo? Sí. ¿Como Ford? Sí. Pues bueno, Ford. La teoría de Ford era la industrialización en masa, ¿no? Pero la idea, según tengo entendido, en masa. Yo creo, mira, ese podría ser parte de una, sería una de las tácticas, digamos, para que funcionara, pero no necesariamente. Acuérdate, hoy la producción tiene otras características diferentes a las que tenía entonces. Entonces había mucha, era muy intensa en mano de obra la producción industrial. Hoy la producción industrial no es tan intensa en mano de obra, es mucho más intensa en tecnología, en robótica, en muchas cosas, ¿no? Pero en México tenemos una fábrica enorme que es el campo y que ahí lo que estamos haciendo es metiendo mano de obra. O sea, lo que nosotros tenemos que crear son industrias que sean intensivas en mano de obra para que todo el mundo tenga chamba. Por eso, si yo... Más que fordismo, le podríamos llamar rooseveltismo. Rooseveltismo, ok. Exacto. Bueno, por ejemplo, se lo tenemos que explicar a un neopanista, panista. Pero ¿para qué perdemos el tiempo? Ah, porque vienen las elecciones, son muy importantes, Pepe. Pero no, créeme que no, no les vas a cambiar nada. Y tampoco van a entender nada. Pero bueno, déjame intentarlo a ver. Okay. Si de pronto el obrero tiene dinero para comprar el refresco y el coche y la televisión que tú produces y que yo vendo, pues le va mejor al obrero, al del refresco y al de la televisión y al del coche. Así es. Es simple, ¿no? O sea, no es hacer el metro para que todos vayamos en metro. Es cuestión de lógica de primer año. O sea, no se necesita ser brillante para entender eso. Sin embargo, ve las resistencias que tiene la estrategia del gobierno mexicano, la estrategia económica actual del gobierno mexicano, que es eso que estás diciendo tú. Es que ¿por qué les dan dinero? A ver, idiota, ¿por qué ese dinero se lo gastan en tus productos, animal? ¿Qué parte no entiendes? ¿No? Esa creo que es la que no entienden. No le entienden. Si hay más gente con lana para ir al restaurante que puse, pues voy a tener más clientela, ¿no? Exacto. Exacto, y ahora todavía faltaría ver en el futuro, ya que desfaga más en tuertos este gobierno, porque va de uno en otro y fuertes todos, con todo. Podríamos pensar luego en alguna reforma fiscal en donde puedas deducir más cosas, ¿no? Para que se reactive más el consumo. Pero eso tendría que tener un estudio bien profundo, o sea, validarse. Muy bien, porque no le puedes pegar a la recaudación así nomás alegremente sin consecuencias, ¿no? Déjame preguntarte una cosa importante para mí.
outsourcing, se llama. Ajá. No sé si así se diga en inglés, pero así me sonó a mí. Outsourcing. Andrés Manuel, el presidente de México, se para en la mañanera y dice que lo están estudiando para ver si se cancela. Ajá. No sé qué cantidad de gente trabaja en outsourcing. Muchos millones, ¿eh? Muchos millones. Si se cancela, muchos millones. ¿Se quedan muchos millones sin empleo? ¿O cómo mira, no, es, negocio? No es así, es que el outsourcing es un esquema en el que, si yo tengo una fábrica, entonces para evitarme cargas fiscales y laborales y varias cosas, en lugar de contratar yo a los empleados, yo los escojo, pero hay alguien aquí que los contrata por mí y los administra y se encarga de correrlos, y se encarga de correrlos en diciembre para no pagarles, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema laboral no es mío, es de él. Entonces, ¿qué pasa si yo prohíbo el esquema? Pues ni modo que la fábrica se quede sin empleados, ¿no? Okay. La fábrica va a tener que asumir a esos empleados. Tu rol de administrador. La fábrica, ¿no? Va a tener que volver a administrar. Exacto, y además vas a tener que empezar a cumplir con los derechos laborales de los trabajadores que no se cumplen a través del outsourcing. Es una trampa como todas las que hicieron estos güeyes, que además está muy ligado con las facturas falsas, con esquemas de evasión y de robo fiscal, ¿no? Es básicamente ese fue el objetivo, y se ha estudiado mucho, y se ha intentado regular, todavía probablemente lo vuelvan a intentar, pero yo sí no lo veo, yo lo veo como un sistema extraordinariamente viciado. Tendría que tener una regulación muy estricta, y no, o sea, no sé si lo van a prohibir o no, pero es muy probable, ¿eh? Es muy probable, sí, que vayan por ahí. Porque Pemex tiene, o sea, no nada más Pemex, mira, relaciones exteriores, yo no sé si siga igual, pero relaciones exteriores en el sexenio pasado, nadie trabajaba en relaciones exteriores, todos trabajaban para una empresa que les rentaba el personal a relaciones exteriores. O sea, el nada PAN más ridículo, ¿no? Morena, el PAN. Está igual, ¿o qué? Es outsourcing. ¿Ah, sí? Sí. Pues ojalá se los prohíban, porque esos no tienen madre. O sea, estás hablando de quien debería estar defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, haciendo esas porquerías. Pues, ¿de qué se trata? Solo falta que la Secretaría del Trabajo también tenga outsourcing, ¿no? Pues mira, si le rata le encuentran, ¿eh? Habría que preguntarle a la secretaria, pero ya en este... Yo no lo dudo, no dudo nada, porque así lo dejaron todo, ¿eh? Así lo dejaron todo. México es kafkiano. De verdad es que si no lo... Sí, el verdadero muralista de México era un catalán con bigotes para arriba. ¿No? Sí, y Bretón también era otro. André Bretón. Pues ahí tienes, por ejemplo, ¿por qué crees que Buñuel se vino a vivir a México? Se cansó de trabajar, se cansó de crear. Nada más sacaba la cámara y filmaba. Quiso ser autor costumbrista. Sí, exactamente. Quería escribir en Sociales del Reforma. Qué bueno que no teníamos la misma época, porque si no sería el otro pegado a, claro, con otra, sí, calidad y otro. Pero fíjate que ya, queda. Incluyendo otro personaje, una gran parte de la realidad nacional está muy bien plasmada en las películas de Woody Allen, por ejemplo. Muchos de los tarados parecen personajes de Woody Allen. Vea De Hoyos, a Claudio X, a Loret, parecen los tres chiflados, pero en una película de Woody Allen. Con un argumento de ese tipo, ¿no? Así, no, bueno. Mira, yo lo único que sí te puedo decir es que esto que sucede desde todos los puntos de vista en los referentes, cuando hay una contestación de medios a lo que se dice en una mañanera o a lo que se dice en un informe de las de la tarde, es como para grabarlo y mandarlo a una Bienal de Cine, para que alguien nos lo explique. Tenemos saludos.
Saludos a Raúl Martínez, a Antonio Díaz, a Miguel Pinacho, a José Luis García, Ernesto Rivera, Guadalupe Segovia, Miguel Ángel, desde Hidalgo, a Otiqueca Soriano, desde California, a Raúl Romero, a Fidel Esquivel, Alejandro González, José Flores, Marta Cobian, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y yo creo, aquí relincho, que nos vamos con un tema suma. Ya se me estaba pasando a mí. A ver. ¿Qué te parecen los gobernadores? Es precioso. O sea, son otros personajes de una película de Woody Allen. Los agachados. Sí, los supermachos y los agachados, ¿no? Que no son de Woody Allen. Porque son los supermachos cuando no está el presidente. Y cuando está el presidente son los agachados. Exactamente. Bueno, pero mira, ese es otro tema tan precioso. O sea, estás hablando de un grupo de 10 gobernadores, de 10 estados, que están en contra del pacto fiscal, que le llaman el pacto federal, no tiene que ver una cosa con la otra. Es un pacto, de lo que están en contra es de los centavos, son centaveristas, no federalistas. Pero están en contra de una manera muy estúpida. O sea, estamos hablando de que estos 10 estados aportan como impuestos a la federación el 30% de la bolsa total que recibe la federación de todos los estados. La tercera parte. No, ni siquiera la tercera parte, el 30%. Pero reciben a cambio el 30.1% de parte del gobierno federal. Es decir, saldo cero entre los 10. Nada, no están manteniendo a nadie. En todo caso, 3 de esos estados, que son Nuevo León, Colima y Tamaulipas, esos sí aportan más de lo que reciben, esos 3. Pero en el balance de los 10, esos 3 pues, están ayudando a los otros, ¿no? ¿Y Silvano? No, Silvano aporta, ahorita te digo cuánto. La cara. Creo que 1.3, una cosa así, recibe casi 3, ¿no? Todos están igual. O sea, mira, estás hablando de Jalisco, Guanajuato, que tradicionalmente ellos creían que mantenían a la federación. O sea, y sucede ahora pero que en los partidos son ellos, ¿no? Pero que además están pugnando porque revisen un mecanismo para que sea justo. Entonces, si fuera justo, van a recibir menos. Mira, estos 7 estados, que son los que aportan menos, aportan los 7, estos, el 10.1% de la bolsa total. Y reciben el 22%. Es decir, vamos a suponer que revisamos el pacto fiscal y les hacemos caso y les damos gusto. Entonces ahora van a recibir menos de la mitad de lo que están recibiendo. O sea, ¿en qué cabeza de estos retrasados mentales cabe estar exigiéndole al gobierno federal que les quite el dinero? Eso, mira, es lo que están haciendo. Había una revista que se llamaba Revista de Revistas, no sé si te acuerdas de ella. Sí, cómo no, de Excelsior. De Excelsior, que decía, un día en una portada, burlándose de alguien, decía, es que era un judío tan alemán, que cuando llegaron las tropas nazis dijo, agárrenme porque aquí estoy. Ese es más o menos lo que están haciendo estos cuates. Es decir, o sea, te da una idea del nivel de desesperación por pérdida de popularidad que tienen. O sea, en sus estados la popularidad del gobierno federal es mucho más alta que la de cualquiera de ellos, pero además una falta de cualquier tipo de planeación estratégica con cierta lógica. O sea, porque además los van a encuerar, deben 70 mil millones en impuestos, ni siquiera han pagado lo que les toca, han endeudado a sus estados, estos güeyes han contraído deuda nueva este año por 20 mil millones de pesos a una tasa de 13% anual que van a tener que pagar sus habitantes durante los próximos 10 o 15 años.
este año, no nada más se gastaron el dinero que les dan, que es de más de lo que ellos entregan, sino que endeudaron a sus estados con deuda nueva. ¿Dónde está el dinero? Bueno, se lo están gastando, el recuento, ¿no? Porque se lo están gastando, pero además tienes una bola de cosas irregulares, outsourcings, facturas falsas, problemas en las obras que contratan, juicios contra los gobernadores por corrupción, que están en proceso. O sea, de verdad son unas joyitas. Es increíble que no tengan ni siquiera la inteligencia para definir un rumbo estratégico que tenga cierta lógica. O sea, esta es la oposición que teoría queda hoy. O sea, ¿qué va a pasarles a estos pobres cuates en las elecciones que vienen? Si Morena logra no dinamitar la sede del partido con todos dentro, los va a arrasar. Por favor, por pero favor. Tiene que lograr eso primero, ¿eh? Mira, tienen todas las cargas listas para explotarlas. Es apenante la situación por muchos motivos, pero uno de ellos es al gobernador que le rasques, que le rasques, ¿eh? Ya de aquí no se salva casi ninguno. Compró este año Jalisco, por ejemplo, jeeps, nuevecitos, preciosos. El gobernador de Querétaro, pickups, pantallas planas. El gobernador de Guanajuato, y si quieres me sigo con todos los demás. Porque todos, pero además ni siquiera de esos 10 nada más. O sea, muchos de los que no están haciendo desmadre porque desde los hoyazos se callaron, como el tuyo, como Panchito, ¿no? Que anda con la cola entre las patas porque no quiere llegar a la siguiente conferencia de prensa y que le tire el lodo encima, como pasó el anterior. Esto está aterrado. Pero pues búscale. Búscale a Querétaro. Búscale a Oaxaca. Bueno, Querétaro. Mira, tengo que tocar ese tema, ¿no? Tú perdones que me robe yo un par de minutos. Adelante, adelante. Pero ahorita hay un verdadero, es un hervidero, Querétaro. Es un lugar muy interesante de la República, chiquito. Somos el segundo estado más pequeño de la República, con un desastre, pero espectacular. Mañana entramos en semáforo rojo. Un semáforo rojo muy interesante porque no se cierra nada. Ok. Nada más. Básicamente lo que hacemos es que a partir de las 7 ya no hay servicios. Ok. Los bares. Y qué bueno, ¿eh? Tienen que entrar. ¿Mande? Tienen que entrar, cerrar a las 7. Todo tiene que cerrar a las 7. Pero nada se cierra. Podemos ir a Querétaro y chupar desde las 2 hasta las 7, digamos. Exacto, ¿no? Sin problema. Ok. Y acaba de entrar a votación la ley Garrote. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a través de las redes yo hago un llamado para que nos manifestemos a favor de que de lo que sea, y llega un grupo de gente, yo estoy haciendo sedición, voy a la cárcel, y la gente que vaya también va a la cárcel. Es decir, va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad de reunión. De la Constitución. Va en contra de la Constitución. Y además es perfectamente impugnable en la Suprema Corte porque son unos idiotas. O sea, pero además es algo que está en su naturaleza, Chato. Es algo que no pueden evitar. Es como te digo, si tú compras una serpiente y la quieres mucho y la acaricias, tarde o temprano te va a morder. Está en su naturaleza. Estas bestias no piensan otra cosa. No entienden otra cosa más que la actitud fascista. No la entienden. Así fueron educados. Sus papás eran así como ellos. ¿Te lo puedo asegurar? Es decir, esto es un retroceso histórico. Claro. En un estado en el que se firman las constituciones. Así en es. En un estado en el que fusilamos emperadores. Aquí acaba de entrar en vigor semejante estupidez.
que me entiendas. Es increíble. Es increíble, es increíble. Pero además, te voy a decir una cosa, no nada más es increíble, es perfectamente inútil. Sí. O sea, además de increíble, es inútil, es completamente estúpido. O sea, ¿de qué te sirve cerrar las cosas a las 7 de la noche? No sé. Cuando, es se que puede decir hacer una fiesta en la cantina a las 2 de la tarde. La cepa del 15. Coronavirus queretano duerme, ¿sí? Duerme ¿sí? Hasta las 7. Exacto, exacto. Ahora, no puedes llamar a una manifestación, pero sí puede ser una fiesta en un restaurante, ¿no? O eso también está prohibido. Hasta las 7. Entonces, ¿cuál es el sentido práctico que tienen estos idiotas en la cabeza? Es el mismo asunto de estar pidiéndole al gobierno, por favor, quítanos dinero. Así están, esa es su lógica. Oye, ¿por qué no proponemos que les hagan caso? Es que yo creo que sería muy interesante. Mira, fíjate, si hay una desproporcionalidad impresionante en el asunto, es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México entrega en impuestos a la Federación el 46% de toda la bolsa, casi la mitad. ¿Sabes cuánto recibe a cambio? El 7%. O sea, ¿quién está manteniéndolos? ¿No les da vergüenza? Por eso, ¿por qué no pedimos, hacemos un llamado a gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de que les hagan caso? Fíjate a que ver, yo lo haría, pero que les hagan caso solo a ellos. Sí, claro. Que les hagan caso solo a ellos y que efectivamente a Nuevo León le entreguen el 8% que aporta, a Tamaulipas el 7.5% que aporta, a Colima el, creo que es el 1 y algo, o el 2 que aporta, y a los demás lo que aportan, a los otros claro, 7 también. Claro, y estaríamos ahorrándonos dinero para darles gusto a estos imbéciles. No más un año. No más un año para que vean de qué color pinta. Pero sabes que, en teoría, a quien le perjudicas es a la población. Como si estos sátrapas aplicaran ese dinero en beneficio de la población. Lo que no es difícil, pero sí, habría que darles gusto porque ellos los eligieron. Vienen elecciones. Están bien representados, ¿eh? Vienen elecciones. ¿Y sabes qué están proponiendo? Lo mismo que Frena. Lo mismo que están proponiendo. ¿Pero cuál es la propuesta? ¿Que se vaya Andrés Manuel? Es básicamente porque lo que están haciendo estos nuevos socialistas, comunistas, chavistas, es destrozar al país. Bueno, eso dice Claudio X, eso dijo Claudio X hoy. O sea, claro, a él no le va a tomar décadas recuperar, él ya no va a recuperar. Ese güey ya no va a recuperar ni su prestigio, ni su imagen, ni todo el dinero que invierta en todas estas tonterías. ¿Cuánto dinero invirtieron en sus amparos? No coincido con eso. Están los amparos en el suelo y las obras caminando. Esa es la historia de la vida futura de estos parados. Él, Claudio Quique González, no va a recuperar nada de lo que no haya ganado a pulso. ¿De lo que no se haya ganado a pulso. Es una patada en el trasero, es lo único que se ha ganado a pulso. Tiene el descrédito total. Y eso ya lo tiene, ¿eh? Por eso se lo ganó. Así es. El descrédito total, la quemazón nacional, ¿no? Y sí. Hasta un varo le costó a este tarado por andar abriendo la boca. Sí, sí. De esos. Está como los Calderón con su partido abortado. O sea, estos güeyes se quedaron sin partido y con una deuda de 4.1 millones de pesos para pagar las multas de sus tranzas. Ese fue el saldo. Pero además ahora se queja Margarita Zavala. Pobre. Se queja del tribunal porque fue injusto, fue ilegal, pero no se acuerda de qué pasó en 2006. Y no se acuerda de qué pasó en 2012, y no se acuerda de qué pasó en 2018, cuando a ella le autorizaron su candidatura, que por cierto declinó porque nadie iba a votar por ella, con 200,000 firmas falsas. La señora tendría que estar en la cárcel, no viendo cómo le hace para mantener una organización social o política o como se llame, ¿no? Pero ahora que paguen los 4 millones ya lo platicamos. Por vía de mientras, nos quedan 2 minutos, Pepe.
Ok, vamos a terminar a tiempo hoy. Sí, bueno, pues casi ya nos pasamos un poquito, pero venga. ¿Cuál es tu rayuela del día? Puta. Puta. Está grueso, pero... Esa es una buena pregunta. Pues mira, por la importancia del asunto, esperemos no levantarnos con los globalistas dirigiendo Estados Unidos mañana, o pasado mañana. Pasado. Esa sería mi rayuela. Déjame, pienso yo con cuál me quedo, porque sí creo que hay muchas estupideces que han pasado, sí, y más que se esperan, para esta semana. Por lo pronto, me quedo con el gusto que me da que haya salido un youtuber o dos que estaban presos injustamente por asuntos tan claramente tendenciosos, como un... Yo hago lo que se me dé mi regalada gana porque me defiende la policía, porque me defiende los medios, porque soy intensamente fuerte en medios. Y no, es decir, que la razón perdure, que la justicia florezca, que todos seamos gente más o menos decente dentro de nuestras posibilidades, y yo no lo... Es decir, jamás en mi vida creí poder pensar, decir... algo como lo que voy a decir. Mi voto es por Trump. Es que es el voto por la lógica, digamos, ¿no? Es el voto por la lógica. Y no es por el bueno, No es por el usted, bueno. ¿Gonorrea o sífilis? Exacto, sí. La exacto. Que se cure más pronto. Mejor no se puede tener cáncer. Aquí relincho, terminamos el día de hoy con una buena carcajada. Gracias por todo. Nos vemos el próximo. Muchas gracias a ti, Chato. Dale besos a Erika, por favor. Y gracias de tu parte. Para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 9. Quién sabe a quién tengamos de invitado. Esperemos tocar un tema que sea de su agrado, que nos interese a todos y que nos divierta a todos, porque esto es una tragicomedia mexicana. Hago un llamado rápidamente a evitar que el espíritu de Marga López se posesione en todo el país. De Libertad Lamarque. De Libertad Lamarque. Y de Arturo de Córdoba. Exacto, exacto. Para Sin Línea MX y para Radio Numancia, Jesús Carreón, José Carlos Arias. Muy buenas noches.